Creo que el deporte necesita tener certeza. Yo la que tengo que dar de forma institucional es qué va a ocurrir con la dirección del deporte. Alfredo no lo sabe, por eso es que lo ven con esa cara así medio larga. Pero yo quiero que Alfredo se mantenga al frente de la Comisión Nacional del Deporte, quiero que Alfredo siga siendo quien lleve la representación y el esfuerzo gubernamental en el deporte, porque sí sabe de deporte, conoce del deporte, ha estado cerca de ustedes, usted lo ha dicho, él lo ha compartido, y creo que este resultado nos debe llevar a mejorar lo que hemos alcanzado. Por eso, una primera determinación y que da certidumbre es que Alfredo Castillo siga al frente de la CONADE. Y quiero pedirles que ustedes ya lo conocen. Lo importante es que ya lo conocen. Esto no puede estar sujeto a cambios solo porque nos dejamos llevar por una polémica, un debate, y a veces de quienes poco conocen de lo que realmente ocurre dentro del deporte. Ustedes sí lo viven todos los días, conocen de este ámbito, y Alfredo se ha involucrado, pues lleva menos de un año de estar al frente de la CONADE, impulsando cambios, y creo que esos cambios tienen que ser con una gran convergencia con el Comité Olímpico Mexicano, Carlos, en donde tú has señalado con toda claridad, hay una amplia voluntad para hacer equipo, para sumar esfuerzos. No podemos estar divididos y menos enfrentados. Creo que debemos hacer converger los esfuerzos de el Comité Olímpico Mexicano y también los que hace el propio gobierno, para que, sobre todo, y esto creo que será muy importante, ser bien abiertos y transparentes. La sociedad mexicana tiene todo el derecho de conocer en dónde están los esfuerzos que se están realizando, cómo se están llevando a cabo, cómo se está apoyando a cada uno de nuestros deportistas, y que depare a cada uno de ustedes, que es esta una delegación muy joven, un futuro muy alentador y sobre todo de mayores triunfos, de mayores logros en lo que venga hacia adelante en su participación en el deporte. Pero yo quiero que Alfredo se mantenga al frente de la Comisión Nacional del Deporte, porque sí sabe de 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 deporte.